Ya quedó aquí todo ya se fijan, espero se aprecie el video de cómo ya quedó todo enrutado, los cables, el ensamble, ya todo acomodado, ¿sí? Espero que se aprecie bien esto del... Y es la manera como deberíamos de quedar. Ya nada más por último lo que haríamos es conectar nuestro CPU para que funcione y ya pues terminar con lo que es con nuestra instalación del sistema operativo a elegir. Esta máquina igual podemos instalar lo que es ya Windows 11. Pues listo, ya aquí nada más corroboramos, encendemos nuestro CPU. Se fijan aquí lo que les decía, aquí está el panel frontal. ¿Sí? Ese es los conectores que conectamos en la tarjeta del panel frontal. Aquí es el botón de reset, se fijan, ahí va a ser el reboteo. Aquí en cuanto pues, empecemos a instalar lo que es el sistema operativo, pues se va a activar este en color rojo de que está el disco activo. Y pues aquí ya está todo ya funcionando de una manera correcta. ¿Sí? Como les mencionaba, ya nomás es terminar de configurar el equipo. ¿Sí? Va a quedar una muy buena máquina. Igual si quieren ya que la termine de formatear, de instalar el sistema, pues ya les muestro. Y aquí dice que está funcionando ya nuestro equipo. ¿Sí? Pues ya por último les muestro el ensamble, todo funcionando al 100. ¿Sí? La verdad quedó un equipo rápido. ¿Sí? Realmente muy rápido. Aquí vean las características del procesador, que dijimos que era un i3 a 3.6, 8 GB en RAM. La verdad que le va a quedar súper funcional este equipo para rápido. ¿Sí? Pues ya lo que hice más es comprobar es cómo está de rápido lo que es el equipo. Realmente quedó súper bien. Que va a quedar este cliente va a quedar encantado con su equipo. ¿Sí? Y una vez que se actualice para ver el proceso de controladores de sistema y todo esta parte funcional, pero créanlo que quedó una super máquina. Por si quieren contemplar un ensamble, los que se animen en el hardware que les hice mención al inicio del video, y si ustedes quisieran complementar aún más la rapidez de esta máquina, pueden contemplar usarle de los discos de los NVMe que trae aquí lo que es el puerto PCIe. Y trae medidas del 2242, 2260 o 2280 en ese tipo de tres medidas de unidades de discos de los NVMe. Pueden insertarle uno y nos va a dar mejor rendimiento. Aún si los discos SSD en SATA, en bus SATA, son rápidos, estos son 10 veces aún más rápido. ¿Sí? Es como opción. Va a depender, pues, de que lo requieran. Así quedó súper bien. Aún implementarle más el performance, el rendimiento, es ponerle como les repito, una unidad de NVMe y hasta otro módulo de memoria si quisieran para subirlo a 16, y no, pues les queda un super maquinón. El que se anime a ensamblar un equipo con este hardware, pues ahí nos deja sus comentarios. Yo les digo que realmente el equipo quedó súper bien, muy funcional, realmente muy rápido. ¿Sí? Pues ahí lamenten por el... Me costó mucho trabajo crear este video, les soy sincero. Fue muy difícil porque no tuve ahorita que hoy quien me ayudara a hacer los cambios. Y pues la verdad no somos novatos en esta parte de hacer videos, pero queremos hacer videos amateurs, no queremos hacer videos profesionales para toda nuestra comunidad, todos los usuarios que se vayan integrando a nuestro canal. Y pues es esto. Darles unos buenos tips y unos buenos procedimientos de respecto a lo que es la informática y lo que es el ramo este del ensamble y reparación de equipo de cómputo. ¿Sí? Pues espero les haya gustado mucho este video. Disculpen si se hizo muy largo y todas las interrupciones que hay, las malas tomas, pero lo que se trata es de haberles dado un asesoramiento bueno para que contemple hacer este tipo de ensamble, ya sea con este tipo de hardware o con el hardware que ustedes elijan en el tipo de procesador que ustedes deseen ensamblar. Yo en este caso elegimos este procesador, como les dije al inicio, para considerar lo que el cliente requiere, el usuario final.
Me despido, fue un gusto presentarles este video y pues sigan suscribiéndose a mi canal y pues aquí seguimos en contacto, comunidad. Saludos.